Bueno, gente, después de toda una tarde de cantear, cortar, cepillar, dimensionar la tapa y cortar tanto estas son las patas, los travesaños cortos y los travesaños largos, fue una gran tarde de trabajo y ahora me falta pegar los cantos de la tapa, hacer los agujeros del sistema Craig en lo que es la estructura y una vez que tenga todo eso voy a lijar y después ensamblar todo. Si te interesa aprender un poco más a detalle cómo tapar el canto de una placa con chapa de madera natural, tengo un video en el canal donde explico más a detalle cada paso. Una vez pegado el canto en la tapa, realizado los agujeros ocultos y lijado todas las piezas, realicé el armado de la estructura utilizando pegamento y tornillos, ayudándome con unas prensas rápidas. Para el acabado final y protección de la mesa, apliqué una hidrolaca transparente de terminación mate, la cual me gustó mucho el realce que le generó a las vetas de la madera. Thank you.
Una vez seca la hidrolaca, atornillé la tapa a la estructura con unas L metálicas. Este modelo de mesa ratona es uno de mis preferidos, y si a vos te gustó tanto como a mí, espero que me dejes un buen like, te suscribas al canal y como siempre espero que hayas aprendido algo nuevo. Te espero en mi próximo video.